Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo tutorial de Rinoceros al alcance de todos. Los invito a suscribirse en el canal de YouTube para que estén más al tanto de todos los video tutoriales que se suben a diario, porque todos los días tenemos tutoriales nuevos. Bueno, continuando con lo que viene siendo el modelado de nuestro casco, vamos a hacer lo siguiente y es esto. Miren que yo puedo seleccionar bordes, bien, por ejemplo esta serie de bordes, y hay una herramienta que me gusta muchísimo que se llama, ya sea, bueno, una es leer el contra de la otra. Voy aquí a añadir pliegue y miren que automáticamente lo que hace es dejarme como viva, le digo yo, esa arista. Si quieren hacer lo contrario, le pueden decir quitar pliegue y automáticamente ya me lo deja mucho más orgánico. Para efectos de este video lo voy a dejar únicamente como añadir clic, lo voy a dejar así, bien, para que quede de esta manera. Así que me gusta muchísimo como vamos hasta el momento. Voy a aplicar en este video lo siguiente. Voy a ir aquí, bien, a esta cara específicamente. Voy a seleccionar aquí cara y le voy a decir que quiero realizar un desfase interior. Entonces lo que hizo fue hacerme una superficie mucho más pequeña que yo puedo editar y puedo manejar de la manera que yo desee. Bien, en ese sentido, aquí mi vista derecha, voy a hacer lo siguiente. Voy a acoplarme de una u otra manera. Voy a activar vértices. Acoplarme a la forma que ven acá. Bien. Si doy clic ahí, elimina automáticamente ese vértice. Pero recuerden que yo puedo crear un punto en la malla. Y crearía algo como esto. Así que puedo moverlo y me queda mucho mejor manejarlo. Después de que haya hecho esto, por ejemplo, puedo simplemente eliminarlo. Bien. O antes de eliminarlo, por ejemplo, pueden, no sé, extruirlo y dejarlo hacia adentro y eliminar esta que tengo acá, esta cara. Y como lo realizaron la extrusión y luego eliminaron la cara, si queda esto que yo tengo acá. Entonces, este borde, por ejemplo, yo lo puedo manejar de la manera que desee. Bien, bueno, ahí creo que lo extruí. Exacto, sí señor. En ese realicé una extrusión. Para que lo tengan en cuenta, también pueden extruir esos bordes. Bien, pero ya me queda de una u otra manera como muy diferente a lo que tendría pensado. Bien. Ustedes ven únicamente que se acople a la forma que necesitan y ya. Eso sería básicamente. Voy a correrlo un poco hacia acá, un poco hacia acá y aquí, acá. Bien, es que es un poco complejo porque apenas yo muevo una, se mueven las otras. Entonces podría hacer un escalar en todos y ya sería dejarlo de esa manera. Bueno, aquí está esta parte, también la voy a dejar así, bien, o mucho mejor. Miren lo que yo puedo hacer. Voy a seleccionar estos bordes,
Bien, y voy aquí a insertar bu bucle. Bien. Y miren que yo puedo decirle que hacia ambos lados. Doy clic hasta acá y me quedaría así. Así que de esa manera me ayuda también a dejar los bordes así como se los digo. Bien, voy a dejarlo únicamente hacia un lado. Ya lo dejaría así. Me gusta cómo va quedando. Muy bien, ahora qué voy a realizar. Voy a fijarme y a iniciar la parte de la reja, por decirlo así, no sé cómo decirle también a esta parte. Bien, así que voy a seleccionar este objeto de subdivisión y voy a bloquearlo. Así me aparece. Muy bien, ahora voy a fijarme. Recuerden que estoy guiándome más que todo por mi vista derecha. Bien, para que no les vaya a crear, digámoslo así, como confusión toda la parte del ejercicio que estamos realizando. Bueno, antes de bloquear, si quiero como esta cara que tengo aquí, esta y esta, y esta subirlas un poco. Muy bien. Así. Ok, y ahora si selecciono los objetos subdivisión, bloqueo y ya. Ahora, ¿qué voy a realizar en mi vista derecha? Como les digo, empezar a lanzar arcos. Aquí está mi herramienta de arcos. Hay un arco que yo uso bastante, que es este, inicio, final y punto en arco. Así que pueden inicio, final y punto. Y aquí también inicio, final y punto, porque todos son de radio o de diámetro, como lo quieran llamar, variable. Y eso me va a cambiar bastante. Ya, por ejemplo, aquí voy a quitar el filtro de selección. Aquí ya me toca coger este punto de control y jalarlo hacia acá, porque esta me imagino que vendría siendo una misma curva, una misma línea. Bien, ahora, ¿qué voy a realizar? Voy a crear, bueno, yo no les he explicado una manera muy chévere de crear unas curvas, y es de la siguiente manera. Voy a crear una línea, un punto, voy a crear aquí otro punto. Este punto que sí tengo acá, me toca moverlo porque estoy seguro que me quedó con respecto al C-plane, es decir, al plano de construcción. De igual manera todo. Ok, vaya, vaya. Voy a seleccionar esto y lo voy a jalar hasta acá. Bien, este punto que tengo aquí con esta curva también toca jalarla hacia acá. Si ven que no se intersectan, por decirlo de alguna manera, las vistas, suele suceder muchísimo, muchísimo en algunas imágenes. Se los digo por experiencia, porque la mayoría de tutoriales, si ustedes lo han visto, me gusta guiarme por imágenes de referencia. Bueno, ya seleccioné este punto y ya me quedo acá. Y bueno, aquí estas curvas que tengo acá, que las realicé anteriormente, pues las voy a eliminar. Ok, aquí va a crear
una polilínea, desactivo el grid snap, o sea, el forzado rejilla y el ortogonal, y ya lo dejaría acá. Y voy a crear otro punto, o no, más bien voy a copiar este. Voy aquí a copiar y voy a copiar hasta aquí. Hasta aquí. Y luego creo otro punto simplemente aquí en este fin. Bien, para crear una curva de una manera muy sencilla con puntos de referencia como lo ven acá. Ya lo van a ver. Bueno, hasta aquí vendría este tutorial, esta parte de este video. Como siempre, es un placer. Espero les haya gustado. Estén conmigo a la par en este momento. Y si están interesados en más videos, pues pueden ver la descripción del video y visitar los sitios de rinoceros al alcance de todos. Espero les haya gustado. Gracias.